Hola, ¿cómo estáis? Yo soy Yugo, bienvenidos a un nuevo vídeo y en este caso, gente, vamos a hablar sobre cómo crearnos cuenta, instalar y poder jugar a Lost Ark de forma gratuita y en inglés. ¿Vale? En el vídeo vamos a ver varias cosas. En primer lugar, cómo crearnos la cuenta de juego. En segundo lugar, cómo conectarnos al juego, porque como ya sabéis, está limitado de momento a Rusia, estamos en la Open Beta rusa. Y en tercer lugar, una vez ya nos hemos creado cuenta, hemos descargado el juego, hemos podido acceder al juego, cómo poder jugar en inglés. Vale, primero de todo tenemos que venir a la página de Lost Ark, que como ya estáis viendo aquí arriba es la.mail.ru, donde accederemos a la creación de cuenta que está aquí arriba a la derecha. Comentaros una cosita, se puede traducir con el Google la página, ¿vale? Lo que pasa que una vez que hemos entrado al formulario de registro nos va a dar bastantes problemas la traducción, por lo tanto recomiendo mejor no hacerlo. Voy a ir explicando paso a paso que es muy sencillo. Lo primero que hacemos es clicar en este botón de la esquina superior derecha, ¿vale? Y aquí tenemos varias opciones. Cogemos esta de aquí abajo a la izquierda, que es la de crearse una nueva cuenta, le damos y aquí nos vienen estos campos, ¿vale? Que van a ser nombre, apellidos, el correo que vamos a utilizar, la contraseña, fecha de nacimiento y sexo, ¿vale? Masculino y femenino. ¿Vale? Cuando tengamos todos estos campos rellenos, le damos aquí abajo que es siguiente. Y llegados a este punto nos va a pedir un número de teléfono, ¿vale? Pero no os preocupéis porque no hace falta introducir un teléfono que sea exclusivamente de Rusia. Aquí tenemos todas las opciones y tendremos que buscar nuestro país. En este caso me voy a venir aquí, ¿vale? Que tengo en el traductor el que sería el correspondiente a España, ¿vale? Tenemos que buscar esta especie de N invertida con una C seguido de NA, ¿vale? Tendríamos aquí ya nuestro prefijo con la bandera de España. Para la gente que no se ha ido de España, pues simplemente os venís al traductor, ¿vale? Escribís aquí cuál sea vuestro país y luego lo busquéis en la lista. Una vez puesto el número de teléfono, ¿vale? Tenemos que marcar el botón de abajo izquierda, no el de la derecha, que es el de volver atrás. Pero bueno, si le dais por error, ya veréis que vais al formulario de atrás otra vez. Por lo tanto, simplemente le dais al siguiente y volvéis a poner vuestro país y el número de teléfono. Aquí tenemos que rellenar un captcha, ¿vale? Y para todo el mundo que no le funcione el botón de confirmar, lo digo porque esto me ha pasado a mí y he tenido que buscar una solución, ¿vale? Si os funciona desde la página de Lost Ark, perfecto, pero si no os funciona, si os sigue saliendo el botón en gris y no podéis confirmar, lo que tenemos que hacer es venir a la página de mail.ru, ¿vale? No de mail.ru Lost Ark, mail.ru. Y le damos aquí abajo que es creación de cuenta, ¿vale? Nos va a mandar exactamente al mismo formulario que hemos estado rellenando anteriormente. Volveríamos a rellenar todos los campos y esta vez sí que sí nos dejaría registrarnos sin ningún problema. En caso de que no queráis probar desde la página de Lost Ark y queréis hacerlo desde aquí, ¿vale? Lo podéis hacer directamente desde mail.ru. Una vez hemos rellenado todo y lo hemos enviado, ¿vale? Nos enviarán por teléfono un código de verificación que se puede elegir por mensaje o por llamada. Y cuando ya tengamos nuestra cuenta activa, simplemente tenemos que venir al sitio oficial, ¿vale? Que en este caso sí que lo he puesto traducido para que sea todo mucho más sencillo, ¿vale? Aquí a la derecha tendremos dos opciones, que es descargar el juego y comprar cristales. Damos a descargar el juego y ya nos aparecería aquí abajo lo que es el launcher del juego y empezaríamos a descargarlo y a instalarlo. Llegados a este punto que ya tenemos el juego, lo que necesitamos es poder acceder al juego, ¿vale? Para eso os voy a dejar un enlace, tanto en comentario como en la descripción, ¿vale? Enlace desde el cual, una vez entréis, ¿vale? Vais a poder hacer varias cosas. Primero, disfrutar de un periodo gratis de 3 días, ¿vale? Sin ningún coste, no hace falta tarjeta de crédito ni ninguna otra cosa. Y en el caso de todos aquellos que probéis esta VPN, ¿vale? De Exiclag y os guste cómo funciona y queréis tener una suscripción, vais a poder acceder a un 20% de descuento, ¿vale? Decir que el 20% solo se aplica a la primera suscripción que hagáis, por lo que si algunos después de probar esos 3 días tenéis claro que lo vais a utilizar durante varios meses, coged una cuota de 3 meses o de 6 meses, porque aparte de salir muchísimo más barato, vais a tener un 20% de descuento del importe total, ¿vale? Con el enlace y el código del canal. Una vez dicho esto, le damos a la prueba gratuita de 3 días. Voy a crear, por ejemplo, una cuenta para mi novia, ¿vale? Una vez estamos en nuestra cuenta, venimos a la página de juegos y nos vamos aquí abajo del todo, ¿vale? Porque aparte de los ARC tiene montonazos de juegos, tiene cientos de juegos para poder utilizar el Siglac sin nada de la gente, aunque estemos conectando en otras regiones, y le damos aquí a la prueba gratuita, ¿de acuerdo? Y una vez aquí descargaríamos el programa. En el caso de que se nos acaben los 3 días y queramos seguir disfrutando de Siglac, pues bien, porque nos hemos enganchado al juego o porque nos viene muy bien realmente para reducir nuestro ping y lo vamos a utilizar no solo en los ARC sino en otros juegos, nos vendríamos a la sección de precios. Vamos a coger, por ejemplo, la opción mensual, ¿vale? Vamos a marcar mismamente PayPal. Aquí tenemos que el coste es de 6,50 dólares. Pues si pagamos en euros, imagino que sería un poquito menos, unos 6 euros o 5,90 tal vez. Y aquí ponemos el código Yugo con 3 Y, aplicamos y nos dan este descuento, ¿vale? Del cual se nos quedaría en 5 dólares con 20 el mes, algo más de 4 euros para los que estemos pagando en euros. Y ya simplemente, pues aquí cada uno pues pagaría con PayPal, con Visa, con lo que quiera. Pero como ya habéis visto, de primeras no hace falta registrar ninguna tarjeta de crédito ni nada para disfrutar de ese free trial de 3 días. Vale, una vez ya tenemos hecha la cuenta, tanto en Mail.ru
como en Exiglag. Vendríamos al propio software de Exiglag, ¿vale? Aquí buscaríamos el juego, vamos a buscar Lost Ark, ¿vale? Tenemos la versión coreana, la versión rusa es la que queremos utilizar. Y aquí tendríamos esta opción de rutas automáticas, que la verdad la mayoría de programas de VPN no llevan. Recomendaría utilizar las opciones de Moscú 01, 02 o 03, porque son las más cercanas a los servidores. En cualquier caso, podéis ir probando todas, ¿vale? Por si alguna de las otras os diese una latencia más baja todavía. Y aquí vemos lo que sería un simulacro de las conexiones y nuestra latencia final. Daríamos a aplicar las rutas, que yo ya las tengo, y en esta pantalla, en cuanto estemos conectados al juego, nos aparecería nuestro ping, ¿vale? El último paso sería poner el juego en inglés, y voy a aprovechar para explicaros el orden en el que hay que abrir los diferentes programas. Siempre que vayamos a jugar a Lost Ark, gente, lo primero que tenemos que hacer es abrir el Exiglag, ¿vale? Para tener las conexiones disponibles, porque es que si no, no nos dejan ni acceder a los servidores de Lost Ark Rusia. Una vez tenemos abierto el Exiglag, pues tendremos que abrir, lógicamente, el juego, ¿vale? Estamos en el launcher, aquí sería para lanzar el Lost Ark, ¿vale? Pero tenemos el Exiglag totalmente de fondo, que nos marca nuestra conexión y nuestro ping. Y ya el último paso sería abrir el parche para traducirlo al inglés, que también os voy a dejar el enlace en la descripción y en un comentario, ¿vale? Voy a dejar enlaces a las tres cosas, a la página de Lost Ark, el enlace a Exiglag, ¿vale? Para que podáis hacer esa prueba de 3 días totalmente gratis y luego utilicéis el cupón del canal, aquellos que queréis tener una suscripción con descuento para que os salga más barato, y el enlace de descarga del parche en inglés, ¿vale? Vamos a abrir el parche en inglés y abriríamos este archivo, ¿vale? lao-translation.exe, que es Lost Ark Online, translation.exe, y aquí le daríamos a inglés, ¿vale? Teniendo en cuenta que siempre tenemos aquí en Game Folder la ruta donde está instalado el juego. Comenzaría a aplicar el parche y tenemos que esperar hasta que esté completo y sabremos que está completado el parche y se ha aplicado correctamente, porque este English que nos aparecía antes se pondrá el botón en color verde. Una vez tenemos el parche aplicado, ¿vale? Sin cerrar el parche y obviamente sin cerrar el Exiglag, ¿vale? Que necesitamos la VPN, lanzamos el juego. Y ya podríamos comenzar a jugar con total libertad. Para el que le interese, deciros que la mayoría de la comunidad española se encuentra en el primer servidor, ¿vale? Este que comienza por una C y tiene como una N invertida. Y ya veis que aparte de los servidores, el resto del juego está todo en inglés. Tenemos aquí Close Game, tenemos las opciones, ¿vale? Todo totalmente traducido, así como los diálogos, las misiones y todos los objetos in-game. Así que bueno, creo que es muy interesante, porque para todos aquellos que no podáis permitiros una suscripción, pues está ese free trial, ¿vale? Se puede acceder al juego de forma gratuita y tenemos 3 días para probar el juego y disfrutar de él y sacar una buena opinión de qué nos parece. Y para aquellos que queréis jugar más a fondo, como por desgracia todavía tendremos que esperar varios meses hasta que nos llegue a nuestra región, pues podremos utilizar Exiglag. Mientras tanto, que yo ya he podido probar y si no me funcionase bien, no lo estaría recomendando, gente, siempre andando, pues eso, lo podéis ver en cualquier directo que os paséis, ¿vale? Pero siempre suelo andar entre esos 60 y pico de ping, 70 y pico de ping, nada de lagazos, muy estable, y por apenas pues 4 eurillos al mes ir disfrutando de este juego hasta que nos llegue. Bueno, y menos claro, obviamente, si cogéis las suscripciones de 3 meses y 6 meses, que saldrá todavía más barato con el código que os he dejado ahí. Y antes de terminar, gente, una cosa muy importante, ¿vale? A la hora de terminar nuestra conexión, lo primero cerramos el juego, lógicamente. Después cerraríamos el parche. Muy importante tener marcada esta casilla donde nos dice que vuelve los archivos a la forma original después de cerrar. Cerraríamos también esto. Y lo último, una vez ya hemos salido del juego, hemos cerrado el parche al inglés y hemos cerrado el launcher del juego, sería terminar la conexión de Exiglag, ¿vale? Cerrar el software de Exiglag. Dicho todo esto, espero como siempre que os haya gustado el vídeo, que os haya sido de utilidad. Si es así, no olvidéis dejar vuestro like, que se agradece un montonazo. Y cualquier duda que os haya podido quedar, me lo podéis dejar como siempre aquí abajo en la caja de comentarios o simplemente pasaros por mis directos en Twitch, yugo con 3y/TV, que ya sabéis que estoy streameando todas las tardes, noches, hora española. Dicho todo esto, gente, me despido y hasta la próxima. Adiós.